Esta es una familia cubana. Al amanecer del sábado 15 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC cercanos a su hogar. Ahora numerosas familias cubanas lloran a sus muertos. El mismo 15 de abril y a la misma hora, otros aviones B-26 bombardearon el aeropuerto civil de Santiago de Cuba y el de San Antonio de los Baños. Presiones políticas, boicot económico, sabotajes, bombardeos criminales, piratería internacional. Muy pequeña, recuerdo el árbol este, el algarrobo grande este. Mis hijos son muy buenos recuerdos. Son buenos y fueron un poco tristes porque cuando yo cargué a mi niña por primera vez en mis brazos fue en el año 68 y mi mamá había muerto en el 61 en el camión. Me dio tanta alegría verla que conté hasta la edad que pudiera tener mi mamá, que pudiera haber estado al lado mío, porque a mí yo me puse muy mal y me hicieron una cesárea. Y entonces, pero fue bueno porque recibí mi primera hija. Tengo buenos recuerdos de Celia. Celia fue muy buena conmigo, muy buena, muy buena. Y tan buena que llegó a verme llorar y acostarme así en un sofá y poner yo la cabeza ahí en sus piernas y ella acariciarme y decirme que ella tenía una deuda con mi mamá, que ella la quería cumplir conmigo. Y yo necesitaba de ese cariño en aquel momento. El grado de vaya, como eran las ocupaciones que tenía Celia y que pudo dedicar unos momentos, o unos momentos no, días, a calmarnos la tristeza de mis hermanos y la mía. Eso yo pienso que es insustituible en esta vida. Otro de los recuerdos mejores que tuve en mi vida fue cuando tuve esos zapaticos blancos en mis manos. Porque eran tantos los años que yo llevaba sufriendo por ellos, que cuando yo los tuve en mis manos, yo no le encontraba ocasión, porque mi mamá me había explicado tantas veces. Mira, Nemita, aquí en la ciénaga, tú estos zapatos, que se... ¿Cómo tú te vas a comprar un par de zapatos blancos? Eso es para caminar por las aceras, por el pueblo. Era verdad, yo vivía un kilómetro del batey donde podía lucir los zapatos. Luego, cuando ella me los dio, yo los vi tan lindos, me gustaba tanto, que yo era la que no le encontraba ocasión de ponerme. Eso fue un sueño. Sí, no, seguro. Mi memoria no me ha fallado nunca. Me siento muy orgullosa de hoy, al cumplirse el 50 aniversario, poder estar aquí en este mismo lugar y poderles narrar a ustedes la realidad de cómo vivíamos nosotros y qué fue la primera visita de Fidel a nosotros. Desde el triunfo de la revolución, Cuba, los dirigentes cubanos sabían que la Organización de Estados Americanos siempre iba a responder a los intereses de Estados Unidos. Por eso Cuba llevó su denuncia ante las Naciones Unidas del inicio, digamos, de la operación, como colofón de la operación subversiva que ya la dirección de la revolución venía percibiendo desde meses antes. El canciller Raúl Roa ya había mostrado sus dotes que le habían provocado que se conociese como el canciller de la dignidad. Pero en ONU brilló con luz propia al más alto nivel al poder demostrar que la justificación presentada en ONU por el representante diplomático
de Estados Unidos era una falsedad. Podríamos decir que ese hombre fue, en primer lugar, engañado por su propia administración. Ese hombre tuvo que defender allí los criterios que eran la mentira que había organizado la CIA para hacer creer al mundo que aquellos ataques contra los aeródromos militares cubanos habían sido un resultado de la misma Fuerza Aérea Revolucionaria. Y eso había sido sencillamente en un acto que viola todo principio. Era haber pintado aquellos aviones de la CIA, aquellos aviones B-26, haberlos pintado como si eran de la Fuerza Aérea. Y el representante de Estados Unidos ante la ONU, Adlai Stevenson, se desgastó tratando de demostrar que era verdad aquella burda mentira. Yo no creo que Fidel Castro tuvo una espía, digamos, en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado. Fue la reacción de él a varias indicaciones, etc. Es muy inteligente Fidel Castro y reacciona, bien a los varios gestos de parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Hay un antiguo oficial de la CIA llamado James Wilco, vinculado a las acciones anticubanas. Y él hace referencia a una provocación para hacer creer un ataque a la base naval en Guantánamo. Una fuerza que debía infiltrarse 2 días antes de la invasión por Playa Girón, por el sur de Oriente, a escasos kilómetros de la base naval en Guantánamo, con el uniforme del ejército rebelde de Cuba. En su conjunto, aquella operación subversiva había tenido acciones de asesinatos de jóvenes brigadistas, de creación de bandas de bandidos en las montañas, de introducción de armas explosivos por nuestras costas, de entrenamiento de una fuerza paramilitar en el exterior, de planes de atentado contra el comandante en jefe, de guerra económica, de medidas diplomáticas de diverso tipo. Y ese componente paramilitar concluiría, daría el punto final a aquella operación para el derrocamiento de la revolución. Lo más importante es que en la propuesta de J. Saikin del 11 de diciembre de 1959 se mencionaba que la tarea más importante para acabar con la revolución era la eliminación del comandante en jefe. Se mencionan a otros 2 líderes revolucionarios. Se menciona al entonces comandante Raúl Castro y al comandante Ernesto Che Guevara. La CIA se puso en contacto con la mafia de Estados Unidos de inmediato. Y ya comenzaron, ya desde el otoño de aquel año, comenzaron los planes de asesinato del comandante en jefe. El jefe de la CIA, que trabaja sobre Latinoamérica, que este plot no va a tener éxito sin el asesinato de Fidel Castro, Raúl Castro y Che Guevara. Lo interesante es que asesinar a Fidel Castro era el secreto más importante del plot de invadir a Cuba, de la invasión a Girón. Había un plot especial que está paralelo a la invasión y llegó los fondos de este plot para asesinar a Fidel, para cortar la cabeza de la revolución, ¿no? Y crear un caos para crear una condición más fácil para éxito de la invasión. Tan secreto que, para empezar, aún no pasaron los detalles al jefe de la invasión, un tipo que se llama Jacob Easterline. Easterline me dijo en mi entrevista con él de los detalles de este plot de asesinar a Fidel Castro. Me dijo, ellos llegaron a mí, me pidieron $200,000 y ellos quieren de presupuesto tanto dinero, un cheque cada mes. Yo dije, yo no puedo pasar estos cheques tan grandes sin saber de qué se trata. Me dijo, bueno, tú no tienes un nivel suficiente alto en la CIA para saber estos detalles encubiertos, estos detalles secretos. Y él dijo, bueno, entonces yo no voy a firmar los cheques. Y finalmente pasaron a él la información.
este dinero es para pagar los mafiosos a poner un pastilla de veneno en el helado o algo de la comida de Fidel Castro. Falló el plot y falló la invasión. ¿Por qué Kennedy no hizo pregunta? ¿Por qué Kennedy aceptó? Kennedy estaba de hecho arrinconado. Kennedy no tenía posibilidad de cancelar esta operación. Kennedy tenía la necesidad políticamente que la operación tuviera lugar. Para decir, bueno, si fracasó es culpa de Eisenhower, pero yo lo hice. Aceptaron lo que le decía la CIA, la explicación un poco alocada de la CIA de cuál era la estrategia, y dieron el visto bueno a la operación. La CIA conspiró contra su propio presidente, contra el propio presidente Kennedy, para provocar la intervención militar directa del gobierno de Estados Unidos en esta operación. Ahí yo creo que está el germen de la intervención militar directa. Yo entrevisté al hombre que sustituyó a Bissell como jefe de operación encubierta de la CIA, Richard Helms, y me dijo, bueno, John Kennedy y su hermano Bob, a raíz de Bahía de Cochino, estaban como fieras. Lo que ellos querían era destruir a la Revolución Cubana. Y si alguien dentro de la CIA se hubiera atrevido a decirle, mira, esto no es posible, esto no se puede lograr con las operaciones encubiertas, le hubieran dicho, mira, si usted no sabe hacerlo, nosotros vamos a encontrar a otro que sepa hacerlo, es decir, vamos a sacarlo a usted de su lugar. Y bueno, Bob Kennedy, que toma control de la CIA en lo que se refiere a las operaciones encubiertas contra Cuba. Ya no son los mismos jefes de la CIA que están al frente de esto, es Bob Kennedy. Y bueno, de ahí sigue toda esta embastida contra Cuba, todo este veneno contra Cuba, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, es algo un poco alegórico, que el mismo día en que Kennedy es asesinado en Dallas, un agente de la CIA le está dando a un traidor cubano, ¿verdad?, un instrumento, un bolígrafo con veneno para asesinar a Fidel Castro. Que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la interés, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y por los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. El ataque de ayer fue el preludio de la agresión de los mercenarios. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios marchando a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional. Era abril de 1961. Yo era director de esta escuela de cadetes que ya había graduado unos meses antes al primer curso de cadetes de la Revolución. 55 oficiales se habían graduado aquí en aquella ocasión. A las 2:40, el que estaba de guardia me avisó en mi habitación que el comandante en jefe me llamaba por teléfono. Me ordenó que me trasladara a la escuela de Matanzas
y al frente de la misma, que pasara a combatir un desembarco que se estaba produciendo por la Siena de Zapata. Vuelve a llamar al comandante. Hacía 8 o 10 minutos o 12 que había llamado. Comandante, estoy tomando las medidas, estoy organizando la salida hacia allá. Vamos a tomar los mapas. Monté en el vehículo, salimos de aquí a Cuatro Caminos, directamente a la carretera central. Al llegar a Matanzas, ya estaba amaneciendo.